Hello, good evening. Welcome, welcome, everybody. Hello, hello. Hello. Hello, hello. How are you? ¿Cómo están? Very good. That's good. That's good. How are you, Mr. Kevin? Good, bad, Good. sos. Nice. Excellent. What about? Nice, nice. Online. Hello, hello, Elvin. How are you, mister? Hello, Mister. Hello, how are you? Good, bad, or Goodbye. good, Goodbye. good. 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 Okay, great, that's good. That's What? good. Sí, eso está súper bien. No worries, no worries. What about you, Carolina? Thank How you. are you, Carolina? How are you, Carolina? Hello. Hello. Hello, how are you? Good? Bad or so-so? Good. Excellent. Oh, good evening. How are Hello, you? I'm good. And you, Nelson? Very good. That's awesome. What about you, Judith? How are you today? Fine. That's Now, how good. about you? I'm good. Thank you for asking. Thank you for asking. And Jason is driving, but no worries, Jason. That's okay. Thank you for being here. Okay, so I was checking because some of you, algunos de sus compañeros me estaban escribiendo que van manejando, but they are going to be oyentes, pero que van a hacer, van a ingresarte pues escuchando solamente. And so we are about to continue, okay? Vamos a continuar. So thank you for being here today, okay? This is Friday today, right? Gracias a todos por estar el día de ahora acá. Como ustedes saben, hoy es viernes, Friday. Again, right? And today it is August 11, 2023. Hoy es viernes 11 de agosto de 2023, como ustedes saben. And we got to the end of the week, right? We are starting the program that is English for Work program. Estamos, como ustedes saben, empezando y continuando el programa que es de inglés para el trabajo, el módulo 1. My name is Lizeth Rosemary Alvarado Martínez, okay, and I am your teacher one more time. And so today we are going to continue. We are going to continue with unit number 1, okay, that it's get to know someone, okay. Today we are going to continue mostly with the verb to be with questions, okay? Vamos a continuar el día de ahora con el verbo to be con preguntas y también vamos a hacer un poco de deletreo porque vamos a practicar el alfabeto, okay? Welcome to the rest that just joined. Bienvenidos al resto que se acaba de unir. Thank you for being here. Gracias por estar acá. Okay, so as I was telling you, como les decía, vamos a continuar con el verbo to be, las preguntas y también vamos a practicar el alfabeto o el abecedario, como le decimos en Spanish. But to start, pero para iniciar, we are going to go with this activity that is called charades. Vamos a ir con esa actividad que se llama charades. And we are going to practice jobs and occupations. Okay, vamos a practicar los trabajos porque se acuerdan que ayer estuvimos hablando de eso, ¿verdad? De los jobs. So, what is this activity? ¿Cómo es esta actividad? So, basically, you will see, I'm gonna send you, okay? I'm gonna send you an occupation. Yo le voy a mandar un mensajito ahí, aquí en Zoom. Y ustedes van a ver la palabrita. Y cuando vean la palabrita, van a hacer la mímica de esta palabrita, ¿ok? Y el resto de los compañeros van a tratar de adivinar cuál es el trabajo que están haciendo, porque todos están en silencio, ¿eh? Entonces solo vamos a hacer la mímica. And so, let's see, I'm going to start and I'm going to go with Nelson. Nelson, you help me first because I feel like you are in the mood right now, okay? So, Nelson, you're going to be this. Wait, ya te voy a mandar ahorita. Ese es el trabajo, ahí te lo acabo de mandar en el chat. Vas a hacer solo la mímica, no tienes que hacer, no tienes que hablar, solo mímica. About the job. Está súper fácil eso. So you will see. Tienen que prestar atención a Nelson y, so y Isidoro, sorry. Vamos, Nelson.
¿Lo están viendo? Police. 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 Office. 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 Police officer. Very good. Police officer. Very good. Thank you. Okay. Now let's go with me. We are going to go with a girl. Ahora vamos con una chica, okay? Para que las chicas, para que practicemos un chico y una chica, así, para que, así vamos intercalando. Let's go with Judith. Judith, you're going to help me with the next one. Judith, what? Okay, Judith, ya se la envié. Super easy, super fácil. Miren a ver a Judith. Ok, te voy a mutear, Judith, ok, para que solo hagas la mímica. Ajá. Ok, 1, 2, 3, go, Judith. Ajá. What is that? A new doctor. Yay! Very good. It's doctor. Excellent. Okay, let's go now with you're going to help me, Leonardo. Please, okay? Let's go, Leonardo. You're going to do ahorita te voy a mandar el text, okay? So you will be super easy, Leonardo. There you have it. Te voy a decir, ahí está, Leonardo. What do you think? ¿Qué creen que es? What is the occupation for Leonardo right now? Sure. ¿Ah? Teacher. Yay! He's a teacher. Exactly. He's a teacher. Very good. Let's go. I'm sorry. I'm sorry, ¿qué pasó? Okay, let's go with another one. We are going with a girl now. Okay, vamos a ir con una chica ahora. Let's go with Kenya. Miss Kenya, tú me vas a ayudar, okay, Miss Kenya? Yo te voy a mandar la palabrita, okay? There you have it, Miss Kenya. Ahí lo tienes, chat box. Kenia. Kenia, ¿qué pasó? Estás sin video now. Estás sin el video ahora. Hello. Okay, Kenia, I think she cannot do it right now. Kenia no lo puede hacer porque I don't know. Okay, so let's go with Miss Paola. Okay? Miss Paola, I'm gonna send you one. Kenia, ¿no pudiste? Hoy sí. Ya. ¿Ya lo vio? Sí, sí, pero sí no. No, se me fue la señal. Oh, okay, okay. Te voy a silenciar y hazla. Okay. Tú desde mímica, haz la mímica, okay. Singer. Yeah. Singer. Excellent. Very good. Thank you. Okay, let's go with next one. It will be a boy. Ahora vamos con un chico, okay? Luis Ernesto, you're next, okay? Luis Ernesto, ya te voy a mandar. You're going to be a... There. Okay, do it. Vamos a esperar porque está buscando cosas para utilizar el mister, ya lo vi. Okay, no problem, va a buscar algo, dice. Wait a second. Vamos a mandarle a una chica, bueno, Paola va después, okay. Ya le había dicho a Paola, so... Después de Mr. Luis, va usted, Miss Paola, ¿ok? Gardener. No. No, no. Gardener, creo yo. No. Corner.
Farmer. Yay. Farmer, exactly. Por eso le hacía así, ¿ve? Porque así le hace cuando con la Q. When they say with the Kuma, they say it like this. They cut the crops. Very good, excellent. Let's go, Miss Paola. Jordan, last one, Miss Paola. Okay. Hazlo solo la mimic. Okay. It's, what is it? Nerd. Exactly. It's a nurse. Okay, very good. Okay, let's go with now Elvin Gabriel. Wait. What happened? No, no. Oh, there. No sé por qué no. Okay. There you have it, Elvin. Vamos. Así tiene que ser, claro, ¿no? Ajá. Secretaria, ah, no. No, es no secretario. ¿Qué? Yeah. ¿Qué? Yes, it's a chef. Estaba cutting the fruit or vegetables. Excellent. Let's go with next one. Miss Fátima, you're going to help me with next one, Miss Fátima, okay? There you have it, Miss Fátima. Yes, Miss Fátima, what do you think? Y eso está un poquito difícil, Like this. pero What is that? Police officer. No, no, no. Supervisor. Supervise. Yes, supervisor. Yo no sabía cómo hacerle, le digo. Supervisor, porque supervisor is the person that is looking, right? El supervisor, ustedes saben que es pues el que anda como chequeando, vea todo, sea el trabajo que sea. Very good. Thank you everybody for doing the activity with me. That was super good. But do you remember that we have so many more jobs? ¿Se acuerdan que teníamos más trabajo, verdad? Hay más ocupaciones. Kevin, tell me one that you remember. Dime una que recuerdes, Kevin. Ocupaciones, me dijo. Ajá, de lo que te recuerdes de la palabrita de ayer. Tell me one. Ingeniero. Ah, engineer. Ingeniero. Engineer. Ajá, excellent, very good. What about you, Liz? Liz Anchieta, ¿te acuerdas de algún job, de algún occupation from yesterday, del día de ayer? Arquitecto. Ah, excellent, very good. What about you, Boris? Tell me one job. Welcome, mister. No. Ah, very good, nurse. Excellent. Luis Manrique, tell me one job that you remember. Ajá, fighter. And Jason, no sé si puedes hablar o no, not yet. Sí. Tell me one job, dime un trabajo, lo que recuerdes, el día de ayer. Esto no me lo Wait. ven. Ah, yes, waiter o waitress, right? Dentista, how do you say dentista, everybody? Barber también. Ah, barber, Kenya, very good. The rest? Other one that you remember? ¿Otros que recuerden? Referee. Nurse drive. Ajá. Postman. Nurse drive. Truck driver. Ajá, truck Truck driver. drive. Ajá, truck driver. Housewife. Ajá. Housewife. What else? Do you remember how to say jugador de fútbol? Soccer player. Ajá. Soccer player. Soccer player, ajá, very good. Very.
Excellent. Very good so far. Okay, now we are going to continue. Vamos a continuar. And yesterday at the end, we were studying a little bit about the questions with the verb to be. Al final de la clase estábamos viendo lo del verbo to be y les mandé una imagen para que la vieran, ¿verdad? Para que tuviéramos una idea para el día de ahora, ¿ok? Espero la hayan visto, ¿ok? But if you didn't, pero igual, si no la vieron, en unos minutitos voy a volverla a mostrar. Bueno, no voy a mostrarles eso, voy a mostrar algo diferente, pero igual. Right now, before we continue, I have a practice, tengo una pequeña práctica. What is the practice before we continue? It's a little bit of a conversation, tenemos una conversación por acá. And I want two of you to help me to read, y todos ustedes me van a ayudar a leer, okay? So, do we have, I have volunteers. Volunteers. Hello. Okay. I'm not Trujillo. Hi. Okay, Elvin, and then... Liz, okay, ahí tengo a Liz y en Elvin. So, Liz, tú vas a empezar con Ana y Elvin, tú vas a ser Carlos, okay? 1, 2, 3, go. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she is not. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? Supervisor? No, I am not. I am a sales person. Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Lopez. Excellent. Thank you. Very good, very good. Okay, so this is a conversation, right? And as you can see, they are using the positive, the negatives, and the questions. Y como en esta conversación, como pueden ver, están utilizando las afirmativas contractadas, ¿verdad? O sea, con el apóstrofe y la M. También están utilizando las preguntas, okay? But now I have a question, pero ahora tengo unas preguntas por acá y dice, Mrs. Diana Aguilar, is Miss Diana Aguilar the manager of the company? Yes or no? De acuerdo con la lectura. Is Miss Diana Aguilar the manager? Yes. Yes. Yes, she is. Exactly. Yes, she is. Okay. Sí, ella es Diana, es la manager o la gerente de esta compañía. Very good. Now, I have another question. Are Ana and Carlos supervisors? De acuerdo con esta conversación. Miremosla ahí. No. Okay. No, they aren't. I am. No. No, they aren't. No, they are. ¿Por qué? ¿Qué son ellos? ¿Qué son ellos? Salesperson and manager of the company. Supervisor. Exactly. Aquí dice, miren, que son salesperson. Y por acá arriba dice que es manager, right? So, no, they are not. No son los supervisores. They are not, okay? No worries, because now I am going to show you, aquí les aparecen las diferentes preguntas y las respuestas que podemos utilizar. Este tipo de preguntas que empezamos el día de ayer a estudiar se llaman yes, no questions. ¿Por qué se llaman así? Porque solo vamos a decir yes o no, más lo del verbo to be y el sujeto al momento de responder. Más adelante vamos a ver otro tipo de preguntas en la cual vamos a decir oraciones completas. Pero antes de continuar con este tema, I'm going to do attendance section. Vamos a hacer sección de asistencia. Please say present. Y aquí ven su cámara porque recuerden que es importante. Ok, let's go. Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto. Yes, sir. Thank you. Carolina Janet. Present. Thank you. Elmer Leonardo. Present. Thank you. Elvin Gabriel.
Present. Thank you. Fátima Auxiliadora. Present. Thank you. Jason Ariel. Present. Thank you. Juan Cristóbal. Judith Yvette. Present. Thank you. Kenia Melissa. Present. Thank you. Karen Alexis. Kevin Edgardo. Present. Thank you. Liz Areli. Present. Thank you. Luis Ernesto. Present. Thank you. Luis Manrique. Luis Manrique. Lo vi y me separó. Oh, thank you, Luis Manrique. María Yamilet. No, okay. Marlon Alberto. Okay. Mirna Isabel. Okay. Nelson Isidoro. Present. Thank you. Paola Beatriz. Present. Thank you. And Xiomara Tatiana. Okay, great. Okay, so that was the attendance section. Eso era la sección de asistencia. Let's continue. Okay, now, as I was telling you, como le estaba diciendo, pues ahorita solo para responder este tipo de preguntas, pues sería con el yes y con el no, ¿verdad? Y tenemos acá la primera pregunta, are you? Y lo han puesto, si se fijan, en negrita, ¿ves? Que es el primer tipo de pregunta, are you? Que es entre dos personitas, ¿ok? And so, can you help me to read, please, Paola, la first question with the answers. ¿Me ayudas con la primera pregunta y las respuestas, miss? Please. Okay. Are you Carlos? Mm-hmm. Yes, I am. No, I am not. Thank you. Then we have the next one. Help me, please. Nelson. Is she a manager? Mm-hmm. Yes, she is. No, she isn't. Exactly. No, thank you. Exactly. Thank you. Ahí, entre paréntesis podríamos decir, está la otra forma, ¿verdad? Que es la... Bueno, esta sería una de las formas, la contractada, y la que puedes decir, she's not, ¿ok? Cualquiera de estas dos últimas puedes utilizar para responder, ¿ok? Now, let's go with the next one, number three. Help me to read, please, Leonardo. Okay. Is she a subscriber? Yes, she is. No, she is. He isn't, ajá. No, no, he's... no. Exactly, thank you, mister. Very good. Let's see, next one. Help me, please, Boris, to read. Mr. Boris? Are you colleagues? Hello, Boris, no te escuchamos. Boris, ¿estás ahí? No. Creo que tu audio no funciona, Boris. Carolina, ¿me ayudas, please? Are you? Colleagues. Colleagues. Uh-huh. Yes, we are. Uh-huh. No, we aren't. No, we are not. We are not. Uh-huh. Thank you. Very good. Thank you, miss. Let's go next one. Help me, please, Elvin. Are they service provider? Uh-huh. Yes, they are. No, they are. They aren't. No, they are not. Ajá. Providers, okay? Providers. Providers. Ajá. Exactly. Providers. Mm-hmm. Okay. Thank you. Very good. And the last one. Help me to read the last one, Miss Fatima.
Are you bosses here? Mm-hmm. Yes, they are. No, they aren't. No, no, they are not. Excellent. Very good. Thank you. Okay, so there we have the different questions and the different answers, okay, so far. Aquí tenemos las diferentes preguntas y respuestas. Miren, cuando es con el are you, miren cómo vamos a contestar. Yes, I am. No, I'm not. De ahí con las siguientes, por ejemplo, con el is she, se utiliza también para nuestra respuesta. She is, ok, o en negativo, she isn't, right? The same for are you. Aquí por are you, miren, are you colleagues? Y ustedes me pueden decir, Miss, pero ¿por qué? En la respuesta dice, we. Porque en este tipo de are you, estamos hablando con un grupo. El primero, el are you, Carlos, es solo con uno. Pero ya el que está ahí en tercero, ya se lo voy a poner, este que dice, are you colleagues, el que está ahí en celeste, ese es cuando hablo con un grupo de personas, ¿ok? Porque el you también se puede dirigir a un grupo de personas. Después tenemos are they, igual para responder vamos a utilizar el they, are. Y acá en la última, are your bosses, igual. Bosses se está refiriendo a they, entonces lo vamos a utilizar, miren, como respuesta. Ahorita vamos a hacer nuestras propias preguntas, ok, so don't worry, just give me one second. Bye. Entonces, remember, but first of all, you're going to tell me the subject pronouns, ok. Primero me van a recordar cuáles son los sujetos antes de continuar, ok. So tell me, which ones are the subject pronouns? Remember, I, and then after. You. Mm-hmm. She, it, exactly. Very good, okay? I, you, he, she, it, we, and they, okay? Mm-hmm. Excellent. Now, we have the verb to be for each of the subjects, right? Y tenemos un verbo to be para cada sujeto, ¿vea? Y lo hemos estado diciendo los días anteriores, y el primero, por ejemplo, para I, ¿cuál es el verbo to be para I? And, very good. For you? Are. For he? Yes. For she? Yes. For it? Yes. Mm-hmm. For we? Are. Ajá. For they? Are. Excellent. Recuerden que ese are, ese am y ese is, miren, siempre, porque a mí al principio, cuando yo estaba aprendiendo, a mí me costaba identificar, así que yo los entiendo completamente. Siempre me iba por esto, miren, I am, de ahí, you are, y de ahí estos tres es el mismo, decía, ok, decía, we are, they are, y el otro you are, que es para referirse a varios, ¿verdad? Vaya. And so, okay, let's do now some questions. Ahora sí vamos con preguntas. Recuerden que para nuestras preguntas vamos a utilizar primero el verbo to be, ¿verdad? Y después nuestro sujeto. Entonces, por ejemplo, primero voy a empezar con el are, ¿ok? Are. ¿Cuáles sujetos podemos utilizar? Va a ser el you, el we o el they, ¿verdad? Presten atención, muy importante ahorita información, ¿ok? So, entonces, are, y vamos a poner are you. Are you, recuerden, el verbo to be siempre va a ser, le voy a poner la definición, para preguntar sobre edad, sobre nombres, sobre nationalities, que más adelante vamos a ver. Edad, nombres, nationality, occupations, places, and feelings, ¿ok? Siempre va a ser para preguntar estas cosas, ¿ok? Edad, nombre, nacionalidades, ocupaciones, lugares y sentimientos, ¿ok? Por ejemplo, are you happy? ¿Ok? Are you happy? ¿Y se acuerdan cómo contestamos con cuando era el are you? Yes, I am. Yes, I am. Ajá. Yes,
I am en positivo, ¿verdad? Y en negativo era no. 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 I am. I am. No. Mm-hmm. Very good. Amanda, esta pregunta es cuando es entre que la persona que ha hecho a otra. O sea, es entre dos, ok, no más. Por ejemplo, voy a hacer algunos acá ahorita. Luis Ernesto, are you a teacher? No, I'm not. Ah, okay, thank you. Kevin, are you an engineer? Perdón. Are you an engineer? Aquí está, mira la pregunta, no sé si la puedes ver. Are you an engineer? Ingeniero. Aquí está la respuesta. I am no. No? No, I am no. Excellent. Thank you, mister. Very good. Let's go with Judith. Judith, are you in Metro Centro right now? No, I am not. Okay. Thank you. Jason, are you sad, Jason? No, I am not. Okay, good. Kenya, are you a chef, Kenya, hello. Yes, I am. Exactly. Porque me acuerdo algunas profesiones de usted. Thank you, Miss. Very good. Leonardo, are you Guatemalan? No, I don't. No? I'm not. Ajá. No, I am not. Exactly. Miren, algo muy importante es que siempre vamos a, al momento de escribir más que todo, ¿ok? Vamos a tomar en cuenta que así como en el español, escribimos con mayúscula, así vamos a ir escribiendo, ¿ok? En inglés. Al principio de la oración, la I, la letra I, que es para yo, siempre va en mayúscula. Los lugares van en mayúscula, ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Por ejemplo, las nacionalidades también en mayúscula. Porque si no es un error de puntuación, ¿verdad? Y no nos puede faltar también nuestro signo de interrogación, ¿ok? Just to remember, solo para que recuerden, ¿verdad? Y ahorita solo estábamos practicando el yes, I am, no, I'm not, ¿ok? Vamos a ver, Fátima, are you sad? No, are you so-so? No, I am not. Excellent, very good. Let's see, who else? Luis Manrique, are you American? No, I am. Okay, I am Salvadorian, right? I am Salvadorian. Ok, very good. Ese es el primer tipo de pregunta, ¿verdad? Que es el are you. Recuerden, entre dos personas, ¿verdad? Let's go with the next one. Vamos a ir con el is para boys, para hombres, ¿ok? Entonces cambia is he, ¿verdad? Igual vamos a preguntar edades, nombre, nacionalidades, cómo se sienten o si están en un lugar. Por ejemplo, puedo decir... Aquí también puedo utilizar nombres. Yo puedo decir, vamos a poner acá, ay, my goodness. Is my dad happy? Entonces, como estoy hablando acá, miren, de my dad, ¿verdad? Automáticamente ya sabemos que acá es un imaginario, como les decía ayer, o sea, nos vamos a imaginar que está un he. Entonces, para responder sería... ¿Se acuerdan? Yes. He is. O no. He's not. Ajá. Y está lo contractado, vea, que si ustedes gustan también lo pueden utilizar. No, he isn't. Ajá. Thank you, Luis. Excellent. Ahí va a ser opcional. Ustedes, como ustedes gusten. Ok.
Para las respuestas sí se puede, menos en las negativas. Las negativas, uy, permítame, ahí se me, no sé qué pasó acá. En las positivas no es, porque esto no puede ir así, miren, no es correcto. Kiss, que así no. Tiene que ir completo, ¿ok? Entonces vamos a decir, yes, he is, o no, he is not, o no, he isn't. Solo en las negativas. Aquí me faltó la mayúscula en yes, ¿ok? Let's do another one. Vamos a hacer otra. Is, let's see one name here. Vamos a ver un nombre por acá, because I forgot all the names. Is Leo, Leo. Is Leo happy? What do you think, everybody? Is Leo, Leonardo happy? Yes, he is. Ajá, yes, he is. O en negativo sería no. No, he is not. Ajá, excellent. Or no, he isn't. Exactly, very good. No, he isn't. Perfect, thank you. Very good, very good. Okay, questions so far, preguntas hasta el momento. Ya vamos a hacer práctica, no worries, ya vamos a hacer una práctica. Vale, y igual así como está el de hombres, mire que es de he, al momento de responder, así es para las chicas. Entonces, por ejemplo, podemos decir, is my sister... Is my sister, let's say, nurse, okay, is my sister a nurse, sorry, and then we can say in positive, en positivo sería, yes, she is, exactly, is. Oh no, is not. She is not, or she isn't, ¿verdad? No. She isn't. Recuerden, cualquier, aquí les doy las dos opciones, en paréntesis la pongo otra opción por si ustedes la quieren utilizar. Si les sale más fácil decir la no contractada, la que está no, she is not, perfect. Okay. Y acá igual, miren, con donde dice my sister es un imaginario, she, ¿verdad? Que significa ella. ¿Es mi hermana una enfermera? Okay, y la respuesta positiva sería yes, she is, y la negativa sería no, she is not, o no, she isn't, ¿verdad? Vamos a ver. Is Luciana, vamos a utilizar las famosas ahorita, es Luciana Sandoval, Mexican. What do you think? Is Luciana Sandoval Mexican? No. No, no, she is. No. Exactly. No, she is not. No, she isn't. Excellent. Thank you, Fatima. Excellent. What about is? Oh, my goodness. I don't remember nobody right now for the boys. Kim Fleet. No, pero Kim Fleet. I don't want Kim Fleet. I want another. Ah, Marita Rivera. Marita Rivera. Do you know Marita Rivera? ¿Saben quién es Marita Rivera? Yes. Okay, y Marita Rivera, Miguelenian. Uy, como que feo suena eso, pero así es. Migueleño, así sería. Miguelenian. O sea, migueleño. Y es Marito. Vamos a poner otra cosa, espérenme. Marita, es Marita Rivera, a singer. Is Marita Rivera a singer? Yes. No. Yes. 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 He is. Ajá, o oh. Is, or no, no, he's not, no, oh, ajá, no, exactly, pero no, no pero, not. Pero lo verdadero, ¿es Marito Rivera singer? Yes, no. Sí, no. Yeah. Yes, 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 yes. Sí, nada más que tiene una banda, ¿verdad? Pero yes, he's, okay, let's go another one, vamos a ver otro, pero I forgot, ah, oh, is Mágico González, is Mágico González happy? Yes. 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 Yes, he is. Yes, he is. He is, ¿verdad? Is. He is. Excellent. Very good. He is.
Vamos a ver, vamos a hacer otra. Is Tenchi's. No me gusta. Anyways, is Tenchi's funny? Is Tenchi's funny? Funny, sorry. Funny es chistosa. Yes. She is. Very good. Vamos a ver another one. Una más antes de continuar. Is. Oh my goodness, I forgot famous people. No me acuerdo de ningún famoso. Tell me one from here, from El Salvador, alguien. Alguien famoso. Y... ¿Ah? Cocolito. Cocolito. Ay, no, Kifli, no. Is Cocolito Salvadorian. Yes, he is. Excellent, very good. But, entonces, eso sería, miren, como pueden ver, va, Cocolito, ustedes ya sabían que es él, vea. Entonces, muy bien, y la Tenchis igual ya sabíamos que era she, ¿ok? Si usted identifica muy bien los sujetos que anteriormente les mostré, ya les voy a mandar una captura de esto, no se preocupen, va a poder responder, ¿ok? Y eso va a ser su tarea para este fin de semana. ¿Ya? Tenchis is a man. Oh, yeah. Pero el papel es una girl, right? Pero es una mujer ya de avanzada edad, pero sí, en la realidad sí es un hombre, ¿verdad? Sí, es cierto. Yes, for me, when I was little, I thought, cuando yo estaba chiquita, yo juraba que era una mujer. And then, when I realized it was so sad, cuando ya me di cuenta, yo estaba así como que, what? My dreams? What? Wait a second, I just want to send you the picture. Solo quiero enviarles la imagen ahorita porque las clases anteriores se me ha olvidado enviárselas. And it's important that you have these. Y es importante que tengan pues lo que vamos creando, porque ustedes van haciendo algunas de estas oraciones y preguntas, ¿verdad? Entonces, give me one second so I can show you, para que se las puedo enviar ahí en WhatsApp. Now, I'm going to do another question. Voy a hacer otras preguntas acá en el grupo. Let's see. Judith, is Nayib Bukele smart? What do you think? Yes, he is. Okay, very good. What about you, Luis Ernesto? Is, oh my goodness, I don't remember. Tío Frank, do you know who is Tío Frank? Luis Ernesto? No, oh my goodness. Do you know? Es que no me acuerdo de nada. Flaco Frank. ¿Ah? Flaco Frank. Who is Flaco Frank? Oh my. Flaco Frank, comediante. I don't know, no sé quién es. It's a comedian. It's a comedian? Yeah. ¿De acá? Yeah. Yes. Sí. Yes. No sé, ahí sí no sé quién es. It's my first time. Ahí sí nunca lo había escuchado él. Pero ¿qué? Okay, ¿es Flaco Frank. Lo voy a buscar después. ¿Es Flaco Frank? Te lo recomiendo. Really? It's funny. Yes. Oh, nice. I'm gonna see it after. I recommend you. Okay, thank you. ¿Es Flaco Frank Hondurian? He's from Salvador. Oh, excellent. Kenya, is Selena Gomez beautiful? Yes, she is. Excellent, very good. Boris, is Luis Miguel a singer? Is Luis Miguel a singer? A singer? Yes or no? Boris, no puedes hablar, Boris. No, creo que no te funciona el micrófono, Boris. Luis Manrique, is Luis Miguel a singer? Yes, he is. Oh, excellent. What about you, Nelson? Is Messi a musician? Is Messi a musician? Músico? Musician, Nelson? No.
He is not. Excellent, very good. Vale. Hoy vamos a continuar con el otro que es el, ahorita se los muestro, ya les mandé ahí algunas capturas de lo que estamos haciendo ahorita, porque anteriormente, sorry, that I forgot, se me olvidó enviárselos, y eso es importante. Okay, so we are going with it. Okay, el it, okay, is it. Se crea la pregunta, primero el is, después el it, ¿verdad? Y acá, como pueden ver, este es para cosas de it. Entonces yo acá en vez de poner el it, yo bien pude haber puesto the cat, the dog. Ok, por ejemplo, is the cat, y puedo poner por ejemplo, is the cat angora. Ok, let's say angora. Ok, no sé si se escribe angora así, pero let's leave it like that. Y podemos contestar, yes. ¿Cómo podemos contestar? It is, exacto. Oh, no. No, it isn't. No, it is not. Exactly. La otra forma, aquí se lo voy a poner. No. Wait, no. No. It isn't. Ok. Si tienen duda con la pronunciación de algo, sin pena, díganme, ¿cómo se pronuncia eso? Yo les apoyo, ¿ok? Aquí todos estamos aprendiendo. Yo de ustedes, recuerden. Yo de ustedes y ustedes de mí. Así es que sin pena. Let's go with another one. Vamos con otra con el it, ¿ok? Is it... Este también, el is it, puede utilizarse con carros, con objetos, con cualquiera. Por ejemplo, is the car... Is the car Tesla, ¿ok? Is the car Tesla? El carro es Tesla. Y podemos decir, en positivo sería. Yes, it is. Ajá. O en negativo, no. No, no. It is not. No. Ajá. It is not. Vamos a dejarla ahí con la cortita. Con la completa. Vamos con la siguiente. Vamos con ir con el we. We es cuando hablamos de un grupo de personas y yo me incluyo. Recuerden, por ejemplo. Are we happy right now? Yes, we are happy because it's Friday, right? Are we happy? Are we happy? Entonces sería? Are we happy? Yes, we are. Yes, we are. Or not, we are not. Exactly. Or no, we aren't. Excellent. Wow, Miss. Excellent. So that's like with we, okay? Porque recuerden que estamos hablando de todos. Are we students? Are we students? Yes, we are. Are we Americans? O sea, somos americanos. Are we Americans? No, we aren't. Continente americano. Es que creo que nos hemos confundido de americanos. Vaya, cuando yo les... Sí. El continente americano. No, vaya. Cuando yo digo... Norteamérica, Suramérica, Centroamérica. Vaya, el continente es americano. América solo de Estados Unidos. Vaya, cuando yo les diga American, esa es, lastimosamente, yo no sé, pero en el inglés aparece que cuando uno dice American, se quiere referir a los gringos, ¿vale? Como le decimos nosotros, a los gringos. Entonces, cada país acá en América tiene su propio nationality. Más adelante las vamos, creo que la otra semana, el martes, las vamos a estudiar. Lunes o martes las vamos a estudiar las nacionalidades. Son un montón, pero vamos a hacer las más fáciles y las más comunes. Van a ver que las de Centroamérica son las más fáciles. Entonces, pero a los gringos, a ellos les gusta que les digan Americans, ¿ok? Sadly, solo entonces sí, al principio es un poco confuso porque usted dice, pero todos somos Americans, ¿right? Pero solo para ellos
es americano, quiere decir, porque el nombre de ellos, del país, es Estados Unidos de América. Entonces, por ende, a ellos les queda American, the nationality. Sorry. Yes, I feel you. I feel you. So, are we Americans? No, we are. Tenemos que ser proud to be salvadores. Tenemos que estar orgullosos de ser salvadores. No. Bueno. No. Yeah, yes. Why? Why? Yo no. Why? You're not salvadorian. No, you're not salvadorian. No. No Salvador. No. Why? No. What is your nationality, Mister? Nicaragua. Nicaraguan. Oh, nice. That's nice. Okay, so you're proud Nicaraguan, then. You're a proud Nicaraguan, but you're living here, Mister. Pero está acá, Mister. Yeah. Ah, okay. Porque es que la vez pasada estábamos en un grupo. No, fíjense que había un grupo la vez pasada que estaba un costarricense, pero desde Costa Rica estaba él. Ajá, entonces, porque como en Facebook le sale el formulario, se pueden unir, entonces, de cualquier país, pues, entonces con tal que lleguen el formulario, y quizás conocí a alguien de acá de Salvador y le dio el seguro a saber cómo hizo, pero la cosa es que ahí estaba en clases el muchacho, yes, fue en Costa Rica, yes. Yo creo que es porque pertenecían a empresas internacionales, por ejemplo, Meco. Meco es costarricense, pero tiene un montón de personas con planillas de El Salvador, entonces, yo creo que por ahí está. Es correcto. Maybe, por ahí andaba. Yo como el proceso de ustedes no es mucho, vea, que lo vea, pero solo que les digo cuando se tienen que inscribir, vea. Entonces, pero el chico sí, estaba en Costa Rica y él dijo, vea, entonces, pero Mister, that's nice that you're here then. Don't worry, you're control. Excellent, okay. Now we're going with another one. Vamos con otro y el último, ¿ok? Que sería con el they, ¿ok? Con el they, we are going to talk about another people. Hablamos de otras personas, ¿ok? Un grupo, pero tú ya no te incluyes, ¿ok? Por ejemplo, are they, we can say, are they... Vamos a ver, ¿qué otras? Occupations. Okay, we're going to use occupations right now. Are they doctors? How can we answer? ¿Cómo podemos responder en este tipo de preguntas? Are they doctors? Yes, they are. Yeah. Oh, no, they are not. No, they aren't. Excellent. Aren't, okay. Excellent. Wow, you're so good. Are they, right now we are going to put another place. Are they in Pital? In el Pital. Are they in el Pital? Vamos a pensar que estamos viendo una foto y ellos están en Perquín, no están en el Pital. Entonces, what would be the answer? No, they are not. No, they are not. O, vaya, repite, que estoy escuchando que están tratando de utilizar esta palabra, aren't. Repitan todos, aren't. 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 Y la completa sería, no, they are not. No, they are not. Excellent. Okay, let's see. I'm gonna do some questions. Vamos a hacer algunas preguntitas acá. Let's see, Carolina. Carolina, do you have kids? ¿Tienes hijos o no? Sí, dos o uno. Okay, are they intelligent, Carolina? Are they intelligent? ¿Qué means? ¿Qué se ríe? Yes, you have to say yes. Entonces sería yes. ¿Cómo me vas a responder? Te voy a poner respuesta por acá otra vez. Ahí está. Are your kids intelligent? Okay. Are your kids intelligent? Como estoy hablando de ellos, mira. They.
Ajá, entonces sería. Sería yes. Yes, they. Yes, they are. Yes, they are intelligent. Excellent, mi Carolina. Thank you for sharing. Very good. What about you, Paola? Let's see. In your work, okay, in your work, are they Colombian? No, they are not. Ah, excellent. Very good. What about you, Leonardo? Let's see. Let's think about your family, okay? Your family. Are they happy? Yes, they are. Excellent. Very good. Let's see. ¿Qué me falta? One more. Kenya. Let's think about your job too, okay? Piensa en tu trabajo también. Do you work? Yes, right? Or no? Esa es mi profesión, pero ejerzo otra, o sea, trabajo en otra cosa. Okay, pero sí, okay. Are they in your job, en tu trabajo? Are they in the house? Vamos a cambiar de lugar. Are they in picnic? I don't know. No, nor they not. Exactly, very good. Thank you. Wait a second. Un segundo, solo voy a enviarles estas preguntas. Okay, so we just do one more practice. Well, no, not one more practice. We have many, but still, wait a second. Solo quiero enviarles unas preguntas por acá. Wait a second. Okay, there. Okay, now I have a practice here. Tengo una práctica por acá. Y ustedes me van a ir diciendo cuál es el orden correcto. Creo que eso es. Ajá, sí. Bye. Segundo. Okay, there. And so we have here the first one. You have to tell me the correct order. Me van a ir diciendo cuál es el orden correcto para a crear esta pregunta. ¿Cómo sería la aquí? Vamos a ver. Are you my friend? Mm-hmm. Excellent, very good. Next one. Is she sad? Mm-hmm. Is she sad? Mm-hmm. Next one. Is my cat black? Excellent. My cat black. This one. Is mom in the kitchen? Exactly. Kitchen, okay? Porque chicken, chicken es gallina. No, bueno, no es gallina, es pollo, okay? Ham es gallina. Kitchen, miren que a mí se me había quedado. Chicken nuggets. Chicken nuggets, ajá. Es de pollo, no es de gallina, ok, porque antes decía eso. No, igual no ando diciendo eso. No. Ok, what about this one? ¿Cuál sería el orden? Is that in the car? Very good. This one? Is grandma sleeping? Mm-hmm. Sleep. Is in the car. Aha. Uh-huh. Okay. Is grandma in this one? Am I seven? Excellent. This one? Are you tired? Cansada. Okay, that's it. Let's see how many points we have. Vamos a ver cuántos puntos sacamos. Nothing, what happened? Wait a second. Quiero ver si al final aparece nothing. But we have a 10 because everything is perfect. Ah, aquí está, ¿ves? Está en chiquitito, pero tenemos un 10. Excellent. Very good job, everybody. I can see that everybody has understood so far. Muy bien, vamos. Creo que vamos bien al momento, ¿ok?
I have another one before we go with like practice itself. Tengo una, una práctica más. Okay. Acá voy a ir preguntando a algunos de ustedes, me van a ir diciendo cuál es la respuesta que va en los espacios en blanco. This is in page 14, eso está en la página 14, ok. If you want to go, si quieren ir a su manual, yo sé que algunos ya lo imprimieron, así que ahí pueden ir escribiendo. So, can you help me with this one, please, Liz? Liz and Chieta, tell me, miss. What's the first one? Uh-huh. Es, no, es, she, no, she, no. Excellent. Thank you, miss. Very good. Let's go next one, Leonardo. I am from manager. Uh-huh. No, 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 siempre estamos ahí, ya viste. Ah, sorry. El espacio en blanco, acá. Sí. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué iría ahí? Uh-huh. Linda. Yeah, exactly. Thank you. Number two. Help me, please, Boris. Boris, hello. Okay, no, no puede. Okay, so let's go with Nelson Isidoro. What's the number two? ¿Cuál sería la respuesta por acá? Sorry, teacher. Am I? Okay. He is. Mira la Pero mira la respuesta que tenemos por ahí. He is a manager. Mm, it's a question. It's una pregunta. Am I a manager? Yes, I am. Okay, it's are you. Porque recuerden que cuando ya preguntan are you, tú dices I am. ¿Se acuerdan de las preguntas que estuve haciendo al inicio? Yes. I? ¿Cuál sería la respuesta acá? Am. Exactly. Very good. Then we have next one. Tenemos la siguiente. Help me, please, Fátima. Number three. Bueno, la primera. Is he Tomás? Ajá. And the answer could be, Jason, ¿cuál puede ser la respuesta? No sé si puedes participar, Jason. No. Ajá. Sí. Ajá. Por, o sea, aún no llego, pero sí, sí estoy acá. Ok. ¿Qué literal es? Perdón. Number three. Tomás. ¿Is he Tomás? Mm-hmm. Or somebody that wants to help Mr. Chase? Yes. Ajá. Yes, he is. No, pero al final dice otro nombre, entonces quiere decir que no. Sería no, he isn't. Sería he is José. Exactly. ¿Por qué? Miren, porque acá dice is he Tomás y le dice no, he is not. Y de ahí le dije la respuesta, he is José, ¿ok? Very good, and thank you. Just to practice, okay? This is a like a practice, extra practice. Judith, can you help me with number four, please? Are they Francisco and Alan? Uh-huh, thank you. And the answer? Yes, they are. Excellent, thank you. Let's go, Kering, number five. Are you Marcela and Carla? Uh-huh. Luis Ernesto, tell me. Very good, Mr. Carolina, ¿está eso, Miss? 14, Mr. Acá, por acá, siempre por acá abajo va a aparecer el número en chiquitito, pero ahí va a estar. Okay, 14, 14. No problem. The answer can be everybody. ¿La respuesta cuál puede ser? No, we. We are not. Uh-huh. We are María and Camila. Ajá. They are María and Camila. We no puede ser porque no me incluyo yo. Como son ellas, sería they, ¿ok? They.
copy this, please. You can write down the answers right now. I'm gonna give you 2 minutes, okay? So you can copy these answers in your book. For Monday, okay, you have 2 homeworks. Tienen dos, ¿cómo se llama? Tareas para la próxima semana y más que todo para el lunes, vamos a decir. Tienen que terminar la plataforma, la unidad 1, porque ahora, el lunes no falta, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el tema, hacen la otra tarea, ¿verdad? Y el lunes vamos a ver otro, pero tienen de tarea aprenderse, así como las tablas, miren, súper fácil, el sujeto con su verbo to be. Porque si usted se sabe eso, así, miren, yo le pregunto, ¿cuál es el verbo to be de we? Y usted me dice, are. Ah, ok. Les voy a mandar una foto que tenga, porque sé que algunos, pues, es primera vez que lo estudian. Para otros no era como un poco ya más fácil. Entonces, pero se lo voy a mandar con traducción. Ok. Finish. Can I continue? Yeah. Ok, perfect. Okay, now we have a practice, okay? And this practice is in pairs, okay? Tengo una práctica y esta práctica es en parejas. What are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? I'm going to put you in pairs, lo voy a poner en parejas, okay? Y van a hacer estas preguntitas, miren, con las ocupaciones, así como estuvimos practicando el día miércoles. Are you? Are you, por ejemplo, yo puedo empezar, are you, Paola, are you a teacher? Are you a teacher? Y Paola me va a decir. No, I am not. Ajá. I am a student. Excelente. Ahora tú, Paola, me haces la siguiente pregunta. Are you? Are you an actress? Ah, no, I am not. Are you, y después vuelven otra vez con otra ocupación. Paola, are you a waitress? Yes, I am. Ok, y así, ok, y de ahí va otra vez, Paola, question. Are you a doctor? No, I am not. Y de ahí otra vez, ok, así con la misma personita, ¿verdad? Van a tratar de hacerla varias veces, ok, are you y una ocupación. Y aquí les dije, les puse las dos, los dos tipos de respuesta, vea, para que, ¿cómo se llama? Tengan la idea, vea, de cómo pueden contestar. Para practicar, for this you're going to have 5 minutes again. Igual van a tener 5 minutitos para practicar. Ahorita se los mando en WhatsApp as well. Se puede mandar aquí en WhatsApp también. Give me 1 second. For you to practice, okay? So, ahí está. Okay, so I'm gonna give you, for this, pero quiero ver, Marlon, are you there? Marlon, ¿estás ahí? Okay, entonces, bueno, porque no sé si va a contestar Mr. Marlon, pero okay. So, you will have 5 minutes. Pizza. Hello, Mr. Try to practice, okay? Vamos a intentar practicar ahí, ¿oíste? Okay, yes. Okay, perfect. So let's practice and do your best. But 5 minutitos starting now. Accept the invitation, everybody. Acepten la invitación, okay? Ahí va. Ahí la tienen. Accept. ¿Recibió la invitación, Mr. Boris, o no? No. Ok, ahorita, Mr., va a volver a caer, ahí le acepta. Elvin, ¿no le cayó la invitación?
Sí, pero se me salió, dicho. Oh, ok, porque aquí está Kevin. Kevin iba con usted. Bueno, sí, Kevin vuelve, con Kevin practica usted acá en la principal, no hay problema, ¿ok? Ok, let's wait a little bit. Vamos a esperar un momento. Okay, voy a ir a ver a los otros, ¿ok? Thank you. El teacher. A singer. Y la Yola. Quiero ver cuatro, dijo. No me acuerdo. It's bass player. No, I'm not. Are you comfortable? Are you singer? No, not. Are you? A singer? Singer. No, I am not. Are you Norse? No, I'm not. Puede ser. No, I am not. Y la forma, la forma contractada de I'm not es cuál, dijo ella. Sería, por ejemplo. Hello, Judith. I saw you alone. Te vi sola. No sé quién se salió y te dejó sola. Ay, se me olvidó el nombre. Paola. No me acuerdo, pero es que iba a buscar la imagen y se salió. Sí, pero creo que es Miss Paola, porque aquí la acabo de ver que la metieron a otro grupo. Wait, voy a incluirla ahorita. Ay, no, y creo que no la metí donde es. Sí, no, la metí en otro grupo. Sí, ay, oh my goodness, sorry, Miss. Ok, but anyways, ya va a terminar el tiempo, pero bueno, voy a tratar de cambiarlo otra vez, espérame. No, ya no me deja. Pero está hablando sola. Ok, practice. O si no, salite donde dice ahí, ay, ya la cambié, pero, ah, no, no salió. No, pero ya casi va a terminar. Ajá, ya, yeah, so almost, Miss. Thank you, sorry. Ok. Ya van a empezar. Ahí, ya. No. Almost, yeah. Almost. They are coming. Ya casi regresa. Pero you practice? ¿Pero sí practicaron? Sí, sí, sí. Sí. Ah, yes. Ok, perfect. That's good. Eso está súper bien. That's good, good, good. Ok, so let's wait a little bit. Vamos a esperar un momentito mientras vienen los demás. Ok. Thank you for being here. Let's wait. Okay. Okay, let's wait. Okay, so they're coming. 13. Okay, ya casi, solo faltan dos, me parece. Okay. Venga, so están todos. Okay, great. Okay, I think everybody, almost everybody practiced. Creo que casi todos practicaron. Okay, so what are we going to do right now? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? I want to listen to some of you. Quiero escuchar una de las preguntas que hicieron a sus compañeros. Y... I don't have team, Miss. I'm sorry? I don't have team. 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 You didn't have it? No. No, tú, pero yo vi, wait, let me see. Because I connected in the
Oh, team no. With Fatima and Marlon, because I don't know. Really? Yes. Pero, o sea, ¿no tenías o sí tenías? No entiendo. No aparecía. No aparecía. No. Ajá. Yo igual quería consultar que cuando nos envía esa invitación, comúnmente siempre como que cierra la plataforma de Zoom. ¿Really? Entonces, ya no regresamos. Entonces me desconecto como cuando nos aparece el acceso de retornar como a la sesión donde estamos todos, me desconecto y, o sea, pierdo como todo, me desconecto totalmente y tengo que volver a ingresar a través del link del WhatsApp. ¿Really? I didn't know about that. No sabía que les pasaba eso. Miss, creo que tiene que esperar un rato porque, bueno, yo estoy al teléfono para que me sirva el micrófono. Uh-huh. Al principio también como que me saca de la sesión, pero tengo que esperar un ratito para que me meta a la sala con mi pareja. Entonces igual para regresar. Ajá, él solito. Se tarda un poquito porque también creí que me había sacado, pero sí se tardó un poquito y de ahí estuve con Marla. Y ya de ahí me regresó a la sala principal, pero sí se tardaba un poquito. Es que se tarda. Ajá, es que vaya, lo de los grupos. I'm sorry, Kevin. Es correcto, tardarse un par de segundos, porque automáticamente la aplicación hace la conexión, se tarda como medio minuto. Uh-huh. Medio minuto, se conecta con otra persona, y al aceptar... cuando termina el tiempo de los 5 minutos, decía abandoné el grupo y automáticamente se conectó a la clase, así que ahí solo era de esperar para los compañeros. Ajá, es que sí, eso es lo que yo sé. Vaya, por ejemplo, cuando a mí lo que me sucede a veces es cuando me trato de unir, si mi conexión está mala, me cuesta unirme a verlos. Entonces, pero si mi internet está súper bien, rapidito conecto con todos y ahí los paso viendo. Bueno, algunos los pude ver. Pero sí, a usted, Luis, ni a Jason, sí, no los vi, porque entonces, como dicen ustedes, se salieron. Entonces, pero los breakout rooms, si se fijan, solo son de 5 minutos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, practicamos acá entre todos, yo les pregunto y todo, pero no es lo mismo practicar solo ustedes solitos, que tal vez ahí solo entre 2 personas o entre una, que todos estemos acá. Entonces, lo que voy a hacer es que tal vez solo un día vamos a dejar de breakout room para que practiquen, ¿verdad? Y si les intentemos con lo que dicen, vea, Miss Fátima, que un ratito se tarda, y si no, pues vamos a dejarlo de los breakout rooms y solo vamos a practicar acá en la clase. No se preocupen, vamos a practicar y vamos a ver qué sucede. Y traten ustedes de esperar, vea. Sí, porque lo que yo hago es que cuando ya terminan los 5, bueno, no, ni yo no lo hago, sino que ya está programada la aplicación. Cuando se terminan los 5 minutos, automáticamente lo saca todo y lo regresa aquí a la principal. No tienen que tocar nada ustedes. Lo único que yo hago es invitarlos. Yo no toco nada para finalizar, ¿ok? Así que, y ustedes creo que tampoco tocan nada para regresar, sino que ahí es solito, ¿verdad? Automáticamente. Ajá, automáticamente. Vaya, pero... vamos a tratar la otra. Si no, pues ya no vamos a hacer breakout rooms y solo vamos a hacerlo acá aquí en general para practicar, ¿verdad? Porque igual siempre yo quiero que ustedes practiquen, ¿verdad? Entonces, pero we are going to do it right now, Mr. Luis. You're going to start because you didn't practice, porque no practicó y quiero que practique, Mr. So, can you do the questions to Mr. Elvin, please? ¿Puedes hacer una pregunta, Mr. Elvin, Luis? Kind of question like the with the verb to be with what we were practicing, mister. Are we now? Are you? Oh, yeah. Uh-huh. Yeah. Mm-hmm. I find the image. I find the image. That one. Are you a student? Yes, I am. Okay, continue, Elvin. Are you engineer? Yes, I am. Okay, excellent. Now, Elvin, can you do a question to Kevin? Vamos a hacer como una cadenita. Okay. Mm-hmm. You are collector? You are? Is it correct? You are? You are? Yes, I am. But is it correct? You are? ¿Está correcto? You are, everybody? ¿Qué piensa? Vamos are a ver. You? Vamos. No, that's are you? Incorrect. Are you? Repeat, please, Elvin. Are you? Are you? Mm-hmm. Are you collector?
Yes, I am. Okay, Kevin, do a question to Judith. Judith. Perfect. Are you a doctor? No, I am not. Excellent. Judith, do a question to Liz, please. Liz, are you accountant? Hola, ¿me escuché? Are you an accountant? No, I am not. Okay. Liz, do a question to Fatima, please. Okay. Fatima, are you chef? No, I am not. I am a student. Excellent. Fatima, do a question to Nelson. Very good. Are you a cashier? No, I am not. Nelson, do a question to Jason. Okay. Are you a supervisor? No, I'm not. Jason, do a question to... Wait, se me movieron. To Leonardo, sí, se movieron. Leonardo, are you... a cashier? No. I don't. I not. Uh-huh. Leonardo, do a question to Kenya, please. Kenya, are you a waitress? Repeat. Are you a waitress? No, I am not. Kenya, do a question to Paola, please. Paola, are you... waitress? Yes, I am. Paola, very good. Do a question to Kering. Kering, are you a singer? No, I am not. Mm-hmm. Kering, do a question to Mr. Marlon. Marlon, are you an architect? Mm-hmm. No, not I am not. I am a student. Very good. Marlon, do a question to Boris, please. Boris, are you a vet? No, I am not. Okay. Boris, do a question to Carolina. Are you nurse? Mm-hmm. Are you a nurse, Carolina? No, I am not. Okay. Carolina, do a question to Luis Manrique. Are you singer? No, I am not. Okay, very good. And so that was good. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Sin pena. Aquí estamos aprendiendo. Dígame. Dígame. ¿Preguntas? Or everything clear? Ajá. Fíjense que yo no estuve en la primera clase y quisiera saber cómo fue que mandó el manual. ¿Cuál grupo? Sí, lo mandé. Ayer me parece que lo mandé, mister. No sé si usted está ahí ya en el grupo de WhatsApp. Sí. ¿Cuándo ya lo unieron? ¿Cuándo lo unieron? Sí, pero fue ayer en la noche que me uní. Pero es... ahora lo mandó si lo puedo, otra vez. Si lo puedo, por favor. Lo mandé ahora. Hoy me lo mandó a mí. Ok. Entonces ya lo veo. Era todo, gracias. Vaya, está. ¿Quién es el número 6315-2782? 6315. Pero no sé si es de Kering. Kering, antes del mensaje que mandó Carla el día de... Ah, no. Gabriel mandó un mensaje el día de ahora y después yo mandé el manual, mister. Creo que ya lo encontré. Ahorita le voy a dar a responder al mensaje. Ajá, para saber si es ese. Sí, está bien. Vaya, ¿algo más que necesiten?
Igual el día de ayer expliqué lo de la plataforma. El video de ayer está. Sí, ese es. Ese es, mister. Y si tienen alguna duda para registrarse, me avisan y con gusto les apoyo en WhatsApp, ¿ok? Porque solo el día de ayer era para explicarles aquí en el video, así que si tienen alguna duda de cómo conectarse a la plataforma, me escriben en WhatsApp en privado, yo les apoyo ahí, ¿ok? Les envío el link o vemos cómo hacemos para explicarles. Ok, now, if you don't have any more questions for this so far, igual la otra semana vamos a hacer un pequeño repaso otra vez acerca de esto, así que, pero right now we are going to do today's topic, el tema del día de ahora, que es el alphabet. Do you know the alphabet in English, everybody? Raise your hand over there. Tienen una reacción ahí. Quiero que vean. Raise your hand. This one. If you know the alphabet. Si se saben el alphabet. I want to see. Quiero ver cuántos se lo saben. The alphabet in English. Ooh, okay. Okay. I have 3 people. Okay. 4 people. Okay. Oh, wow. I have many. Okay. 4 people. 4 people. Okay. Judy, 2, 5. 3, 4, 5, 6. Okay, very good. Okay, so we have here the alphabet. But before I show you that, can you tell me the alphabet, please? Jason, tell me the alphabet in English, please. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Pero me lo sé por la cancioncita del A, B, C. No, you have to tell me without the singing. But no, try it. Intentémoslo, okay. Jason. Mm-hmm. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, B, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Excellent. Wow. Yeah. You do know it. Nice. Excellent. Let's go with Luis Guerrero. Okay, mister. Yeah. Luis Guerrero. Let's go. 1, 2, 3. Go. I want to listen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Excellent. Thank you. Couple of letters, but don't worry. Un par de letras por ahí que cuesta pronunciarlas. Okay, don't worry. We are going to practice in a second. And I want to listen to a girl. I want to listen to Fatima. Okay, let's go, Fatima. I want to listen to you. Let's go. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, W, H, Y, and Z. Excellent. Very good. Yeah, you know it. That's awesome. Thank you. Okay, so right now I'm going to show you the alphabet with the pronunciation under. Okay, aquí les estoy mostrando el alfabeto con la correcta pronunciación debajo de cada letra. This is with the, obviously with the English right pronunciation. Cabe de aclarar que es con la correcta pronunciación del idioma inglés, ¿verdad? Miren, si se fijan acá abajo de la A, pues tenemos A y así, vean. Right now, aquí está, miren, y aquí abajo está A. Wait. Ahorita lo que vamos a hacer, yo sé que pues, las 5, 6 personas que se lo saben, yo sé que, yo sé, oh my goodness, I already know it. Pero vamos a repasarlo, ¿ok? And I want you to repeat after me, y quiero que ustedes repitan después de mí, porque después les voy a preguntar las letras. Aquí tengo unas tarjetitas, miren que con estas tarjetitas yo les voy a preguntar, ¿ok? So, let's go and start, ¿ok? We are going with this one, A. 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 Okay. A. Something to clarify. A. Algo que aclarar, y miren, yo no sé por qué hacemos esto, porque a mí me pasó, yo estaba aprendiendo francés y yo hacía lo mismo cuando pronunciaba el abecedario. Cuando pronunciamos el abecedario, así en español, en inglés, en cualquier idioma, hacemos un sonido largo con las letras. Entonces aquí sería A, B, C. Ok, let's try it like that. Vamos a intentarlo así, ok. So, A. 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 B. A. B. A. B. D. B. D. Imagínense. C. C. D. D. C. D. 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 E. D. E.
E. F. 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 G. 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 H. 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 I. 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 J. 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 K. 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 L. 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 M. 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 N. 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 O. 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 B. 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 Q. 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 R. R. S. 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 T. E. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. 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 Z. Sí. Esta última Z, la Z, Z, lo vamos a hacer como que fuera, porque vamos a decir zipper, pero sin decir zipper, sino que el Z. Sí. Y como que fuera una abejita, la Z, ¿ok? Sí. Ajá, just to, una like, pregunta. ¿Ya? Mis, ¿por qué, por ejemplo, C, B y R tienen un asterisco? Porque es un poco pronunciada la pronunciación, entonces por ese R y el otro, ¿cuál es? V, porque esas, eso se llama, bueno, y ya pasándonos al inglés, les voy a contar que ese es una un sonido que vibra en nuestra garganta, entonces nosotros decimos, por ejemplo, la primera, la que está acá arriba, es B, B, no, la B grande, es B. B, toquen su garganta y no vibra su garganta, B, pero con esta que está acá abajo, con la doble B o la V que decimos nosotros en español, sería V, V, y ahí V, vibra su garganta, es un sonido sonido boy, se llama, ay, en español sería como un sonido que vibra su garganta, es, no, grave. Un sonido grave. Entonces, por eso. Y el R. También vibra su garganta. Entonces, esos dos son los únicos de todo el abecedario que en su garganta se produce un sonido. Y varias palabras, ¿ok? Y varios sonidos que no aparecen acá porque son sonidos. En inglés se trata de sonidos. Entonces, hay muchos sonidos que son voiceless, que su garganta no vibra. Y hay otros sonidos que su garganta vibra, que son voiced, o sea, son graves. Entonces, y cuando uno hace correcta pronunciación, su garganta vibra, hay otros sonidos nasales, hay otro, un montón de cosas. Eso es un poco de fonética en el cuanto del inglés. Entonces, por eso lleva esa tilde, Miss, porque su garganta vibra. ¿Ok? That's why, no problem, Miss. It's a lot about in that. Es un montón de cosas que incluye el inglés, pero nosotros y ustedes lo van a aprender con la, cuando lo pronunciamos súper bien, ahí se siente, pues no es necesario estar con fonética, sino que ustedes lo aprenden, ya van a ver. Y con la práctica de pronunciaciones de muchas palabras, ok, ya vamos a ir aprendiendo poco a poco, así que es práctica. Right now, ahorita les acabo de activar que todos pueden manchar mi pantalla. Intenten si pueden manchar lo que tengo yo, intenten. Traten de así manchar así en la pantallita. Inténtalo. Ok, great. Sí, ya veo que sí todos pueden. But, ¿qué es lo que vamos a hacer? I'm gonna pronounce one of the letters. Yo voy a pronunciar una de las letras ahorita mismo. Y ustedes van a hacer un círculo alrededor de esa letra. Ok. Are you ready? ¿Están listos? Ok. Yo creo que sí todos pueden manchar. Ah, manchen. O si es con la computadora, así como que si es el mouse y presionan y manchan. Y si es en el teléfono, igual solo presionan y manchan en la pantalla del teléfono. Ajá, ahí está, ¿ve? Vaya, first letter, la primera letra que van a hacer un círculo, it's letter W. W. Perfect. Wow, that was so strong. Okay, next one. Next letter, it's letter. Yeah. Yo no puedo manchar. ¿Qué no puede manchar? Yo. Liz, ¿estás en la computadora o estás en el teléfono? Yo tampoco puedo. En la ya pude. Ah, ok. Sí, es que todos tienen que presionar y manchar.
como que se están tratando de escribirla, like, sí. Ajá. Ok. Let's go. Next letter. Letter B. B. Ajá. Very good, very good. Ahí va. Excellent. Next letter. Letter Z. Z. No. Z. 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 Mm-hmm. Excellent. Letter S. Aha, very good, very good. Letter M. Excellent, very good. And the last one, letter P. Aquí está fácil ahorita. ¿Dónde está? P, P, P. Ya, oh my God. Es que ya no sé. Oh my God, ya no sé. Mira, entonces, ok, no. No worries, that's okay. Perfect, that was good. Okay, now, ahora, de los que vamos a ver, alguien voluntario y valiente. ¿Yes, Leonardo, tienes preguntas? No, no. Ah, okay, que vi tu manita levantada. Voluntario. Ok, voluntario y valiente que quiera ahorita decir el abecedario, así con la pronunciación que tienen por ahí, vamos a ver. One, raise your hand. Con la imagen. Sí, con esa imagen que está acá. Vamos a intentarlo algunos. Bueno, yo. Ok, let's go, Kenya. One, two, three, go. Go. A, B, C, D, A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excellent, very good. Miss, ¿cómo se dice esa letra? One more time. ¿Cuál? La que está ahí en rojito. Z. La que te estoy enseñando. ¿Está viendo lo que te estoy enseñando? I. Ajá, excellent. Es que te escuché E. And I was like, yeah. Okay, but very good, Kenya. That was awesome. Let's go. Another volunteer. Okay, Boris. Boris es, ¿quién es? O no, o Elvin. ¿Quién es? Levanta la A, mano. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, F, Y, Z. Excellent. ¿Cómo se dice esa letra, mister? One more time. E. Ajá. ¿Y esta? F. X. Acuérdese la X, mister. X. Para que así sea más fácil. Okay. Very good. I think the same. I think the same. Yeah. So you can practice better. Yeah. Let's see. Let's go with another volunteer. One more. Una más. Uno más. O una. O I want participate. Okay. Oh, Nelson. Nelson, ¿con quién fue que vi varios? Levanta la manito para que pueda ver quién es. Veo que me dicen yo, pero no sé quién es yo. Kevin. Yo, Kevin. Ah, ok, Kevin. Let's go. One, two, three, go. A, B, C, D, E, F, B, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y. Y? Y, C. Excellent. Mister, ¿cómo se dice esa letra? G, G, excellent, sí, G, G, excellent. ¿Tenía pregunta, mister? Disculpe, Kevin, ¿o no? No, no, no. Ok, very good, that was awesome. Bien hecho, mister, thank you for participating. Don't worry, you have to try to practice. Ok, vamos a intentar practicar. Ahorita vamos a hacer otra actividad en la cual ustedes me van a ir diciendo cuál es la letra que falta en esta imagen, ok? So this is the word, this is the little, ay, ahí se mira, oh my goodness, no, hombre, así no se vale. What's the letter missing? ¿Cuál es la letra? ¿Ah? F. Yes, it's the letter F. Okay, vamos a ver en la otra. Okay, this one. Okay, what's the letter missing? M. Yeah, excellent. M, very good. Un segundo. Let's see, next one.
What's the letter missing? ¿Cuál falta? P. 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 Very good. What about this one? N. 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 Exactly. N. N. C. 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 Here? You. 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 Perfect. Okay. And now, wait, I don't remember. Oh, okay. Here. Do you have the manual? Levanten ahí en el emoji que tiene. O levantan así ahorita en la, Oh, no, wait. Vamos a hacer antes de hacer la ¿cómo se llama? Continuar. La asistencia. Ya se me había olvidado otra vez. Wait a second. Vamos a hacerla ahorita. Okay, please say present. Recuerden decir presente y activar sus cámaras quienes no la tienen activa. Alberto Cedillos. Boris Ernesto. Presente. Thank you. Carolina Janet. Present. Thank you. Elmer Leonardo. Present. Thank you. Elvin Gabriel. Present, teacher. Thank you. Fátima Auxiliadora. Present. Thank you. Jason Ariel. Present. Thank you. Juan Cristóbal. Judith Yvette. Present. Thank you. Kenia Melissa. Present. Thank you. Karen Alexis. Present, teacher. Thank you. Kevin Edgardo. Present. Thank you. Liz Arely. Present. Thank you. Luis Ernesto. Present. Thank you. Luis Manrique. Present. Thank you. María Yamilet. Marlon Alberto. Present. Thank you. Mirna Isabel. Nelson Isidoro. Present. Thank you. Paola Beatriz. Present. Thank you. Xiomara Tatiana. Okay, great. Okay, ahí está. Ya hicimos asistencia. Okay, right now. What are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quiero que me levanten la manito así y me diga quiénes tienen el manual impreso. ¿Quiénes ya lo imprimieron? Quiero ver. Ya lo sacaron impreso. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, poquitos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Quienes tienen el manual. Oh, se me mezcla el English con el español. Lo siento. Sorry, sorry. Los que tienen el manual van a hacer un círculo alrededor de la letra que yo mencione. Y los que no tienen el manual van a escribir la letra que yo mencione en su cuaderno, en su papel, en texto, en lo que sea, pero lo van a escribir la letra, ¿ok? ¿Yes? Ok. ¿Ready? Let's do it. Ok, yes. Let's start. Very good. Ok, let's do first letter. Ok, wait a second. Vamos, espérame un segundo. Wait. It's page 15. Es la página 15. La siguiente, mister, de la que estábamos bien. 15. Esta 15. Es la página 15. Mm-hmm. Ok, aquí está, miren, antes de terminar la página tenemos este cuadrito y dice, listen to the teacher and circle the letter you hear. Y haz un círculo alrededor de la letra que escuchas. Ok, first letter, letter D. D. A. Ok, what's the letter? ¿Cuál era la letra? D. 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 Exactly. Ok. Wait, let me see. It's letter D. Okay, next one. Letter P. P. Ajá, ahí alguien ya lo hizo. Ajá, es la letra P. P. Next one. Next letter. It's letter K. Repeat. K. 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 Very good. Next one. It's letter S. S. Okay, very good. No se preocupen, ya vamos a hacer práctica de spelling. Van a hacer de letreo igual en un ratito. Okay, tenemos tiempo todavía. Let's see next one. Letter
Z. Z. Next one. Z. Z. Ajá. La siguiente letra es letter F. F. Next letter, it's letter, vale, la letra era la F, ¿verdad? La siguiente era la T, T. Ajá, la T. Next letter, it's letter L, L. L, L, L. Look over here. It's letter L. Very good, very good. Nice. Next one. It's letter E. E. Aha. Letter E. Next one. It's letter U. U. Mm-hmm. Letter U. Next one, it's letter I. I. And the last one, it's letter J. J. Okay, so these were J. J is, esa es la otra, era letra G. Ok, ok, esa, la correcta es la J, 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 ok, ok, so these are the answers, las que están en rojas aquí en la pantalla, son las que acabo de dictarles, chequen si tienen esas, please try to do it. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se pronuncia esa letra? I. ¿Y esta? A. 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 Ok, ¿y esta? B. B. ¿Y esta? B. B. ¿Y esta? I. 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 Ok, wait, wait, vamos a salirnos de acá. Y esta, ahorita uno por uno les voy preguntando. Aquí tengo estas tarjetitas que les decía, les voy preguntando uno por uno. Ok, okay. Tell me what's the letter. Me van a decir cuál es la letra. Elvin, tú me apareces de primero ahorita. What's the letter? H. Ajá, excelente. Nelson. Uy, X. Uy. ¿Ah? X. Excelente. Luis. Luis Guerrero. Sí. I'm sorry? Sí. Excelente. Very good. Fátima. K. Excelente. Jason. Sí. I'm sorry, one more time. G. Yes. Excelente. Marlon. Sí. Excellent. Judith. W. Excellent. Leonardo. E. No. Recuerda, recuerda, recuerda. Como que te duele hey. Algo. No, como que te duele algo. Ay, ay, perdón. Ah, excelente. Bien, miren, con esta yo siempre digo, ay, como que se entiende algo para que se acuerden. Ay. Ok, very good. Boris. Perdón, no vi, teacher. Aquí está, Boris. No sé si la ves ahorita. Ahora sí. Hey. Excelente. Kenia. B. Excelente. Carolina. La F, en inglés. Similar en español. F.
Excellent, very good. Kerin. Kerin Escobar. Hey. Casi, casi. I don't know. ¿Cómo se dice? Why. 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 ¿Cómo preguntar por qué? Why. Ajá, ¿cómo preguntar por qué? Ajá, repítela. Why. Excellent. Don't worry, you're practicing. Let's see, Paola. Uy, no, wait, Paola. Wait a second. This one. Excellent. Luis. Luis Manrique. La E. Uy, es que desaparece, está muy cerca ahí. ¿Ah? I'm sorry, repite. Letter E. Sí, letter E, very good. ¿Qué me falta? Fátima, ¿do you practice, Fátima? Yes, teacher, pero otra. Ah, ok, this one. You. Ok, very good. Judith, ¿do you practice? Yes, pero... Otra, otra, ok. Sí. Ok, Liz, ¿do you practice, Liz? No. No, ok, this one. R. R. Oh, recuerda, rar. So you remember. Okay, very good. Excellent. Marlon, what letter is this one? S. Excellent. And, ¿qué me falta? ¿Quién no ha participado? Wants to practice. ¿O quiere participar? Tell me, tell me. Okay, Kevin. Ya te vi, Kevin. Kevin Gómez. Q. Excellent, very good. ¿Alguien más? Ok, Kenia. Yay. Excellent. ¿Alguien más que quiera participar? Participate, I have some cards. Ok, okay, Fátima, one more time. Ok, this one. B. Excellent, wow, that was awesome. Thank you everybody for participating. Now, give me one second because I am going to show you, ahorita vamos a hacer... a little bit of a spelling, okay? Vamos a hacer un poquito de letreo. We have some, just mean, solo unos pequeños minutos, pero ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a ir dictando, okay, letras por letras para crear una palabra. ¿Y cómo se escribe el deletreo? ¿Vea? Se escribe entre guiones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les empiezo a decir... digamos, wait, vamos a hacer más cerca esto, wait. Yo les empiezo a decir B, O, O, K. Entonces, miren, es book, a la par y con guiones, ¿ok? Siempre va a ser así. No sé por qué se me dio vuelta, pero ok. Así vamos a ir haciendo, con guiones y hacia un lado, ¿verdad? Como que se estamos escribiendo. Let's go with the first word. Vamos a ir con la primera palabra, ¿ok? Y después la van a mostrar a la pantalla. Aquí sí tienen que escribirlo en un cuaderno, un papel, en lo que sea, please, ¿ok? Escríbanlo para practicar escritura, writing. Vamos a practicar ahorita, ¿ok? Let's go with the first word. Vamos con la primera palabra. The first word, it starts with P. I. C, Z. Wait a minute, miss. Ah, wait for you. No. Wait for you or what? I didn't understand. Repeat. Repeat. Ah, okay, no problem. Okay, la primera. P. K. Okay. Okay. I. Z. Okay. Otra vez, Z, está fácil. ¿Cuál fue la tercera? La tercera fue Z. Pizza. Yes. And the last one is A. Very good, Miss Paola. La mi Paola adivinó la palabra. It was
pizza, pizza over here. P-I-Z-Z-A. So it's not fácil, yeah, obviously. Yes, okay. Let's go with number two. Pero la tienen que mostrar, no vi las demás. De que quiero ver todos. Raise your, like, put the, in the camera your notebook. Traten de acercar ahí su cuaderno, quiero ver. Okay. Mm-hmm. Okay, algunos sí. Vean. Igual, cuando terminemos las cinco palabras. Ajá, excellent, Luis, thank you. Cuando terminemos las cinco palabras, las vamos a mandar ahí en el grupo. Ok, next word, la siguiente palabra. Primer letra. M. O. Primera letra, otra vez. M. O. N. E. Y. Money, 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 money. Yes, wow, me. Exactly. Say me, Judy, ahí la vi más, más a la. It's money, 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 money. Okay. It's money o money, money. Money, money. Es entre una. Money. Ajá. Entre money. Una O y sí, una A. Money. Es otro sonido que cambia, no es exactamente ajá. Una O. Es como money. Se entre una A y una O. Money. Ajá. Hay varias palabras que son así, que son entre una A y una O, otras que son entre una U y una O y así. You will see, you will be learning so in the days. Let's go with next one. Vamos con la siguiente. Next. Letter, la primera letra. Give me one second, solo un segundo, porque no vi quién le toca quedarse el día de ahora. No me recuerdo quién era. La primera letra es Z. Y. Zebra. Oh my goodness. Don't say it. Yes, it was. Pero vamos a terminarla. B. R. A. Traten de escribirla. Zebra. Exactly. You did it very good. Aquí está. Zebra. No, pero no la digan para que sea más interesante. Uh-huh. Ok, let's go with another one. Vamos a ir con otra. Ah, le toca quedarse ahora. Bueno, ya sabía, Elmer Leonardo, ¿vea? Para cualquier duda. Recuerden que de ahora en adelante, bueno, desde el inicio, ¿verdad? Era que se van a quedar cada día después de las 10, 10 minutitos para aclarar cualquier duda. Así es que ustedes, cuando estemos recibiendo la clase, tienen alguna duda, vayan anotándola para que cuando ya tengamos nuestra sesión de instrucción, pues me digan, miren, mis, me puede explicar esto, me dice qué es esto, así. Vaya, bueno, siguiente palabra. Siguiente palabra starts with. Ay, una difícil. Ok, this one. You. Perdón. You. La Q. You. 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 E. E. Queen. N. Yes. N. N. Al final es N. Son cinco letritas. Vaya. Es queen, esta era la palabra, queen. Mire, aunque sea con manchones, yo quiero ver qué es lo que han escrito después, ok. Aquí está queen, casi no sé, mira. Ay, no sé. Ahí está. Pero es que están en yellow, por eso es que se transparenta todo. Ahí está. Queen. Ay, oh, Luis, no se mira por el blurry. Blurry que tienes. Vaya, vamos con la última para ya finalizar la clase.
Vamos a poner la easy peasy cake, ¿ok? First letter, primera letra. Sí. No la digan, no la digan. Quiero ver. Vamos a ver, vamos a ver. A. Y la T. What's easy. The word? ¿Cuál era la palabra? Cat. Yes, excellent. It's cat. Okay. I want you to send me a picture. Quiero que me envíen una imagen. Bueno, no una imagen, una foto de todas las palabras que acabamos de hacer. No hay problema que haya manchones. Recuerden que es primera vez para algunos que le acabamos de ver el alfabeto. Así que no hay problema. Ok. So, let's do it. Ok. Vamos a hacerlo. And that will be all for today. Eso sería todo por el día de ahora. Do you have any questions? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta el momento? Comments? It's clear. Everything is clear. Okay. I will see you on Monday. Los veo el lunes a las 8 de la noche, como siempre, ¿verdad? Por favor, hagan la plataforma. Si tienen alguna duda, me pueden escribir. Siempre, el fin de semana es casi siempre solo en el día, ¿ok? Así que me pueden escribir, no hay problema. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Y por favor, practiquen lo del verbo to be, ¿ok? Thank you everybody for coming to today's class. Gracias a todos por venir a la clase del día de ahora. I really appreciate that. De verdad aprecio eso. And I hope to see you on Monday. Y espero verlos el Monday. Bye bye. Have a great weekend, ¿ok? Thank bye. You. Thank you. Bye. 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 Thank you. Have a great week. Thank you. You too. Bye. Take care. Good night. Yes. I have a question. Tell me, Jason. Con la plataforma para el día martes tenemos que llegar hasta qué actividad, perdón. Toda la sección 1, mister. Tiene que estar terminada para el día martes. Ok. Entonces, si tú puedes terminarla antes del tiempo, no hay problema, no me enojo. ¿Ok? Sí, okay. No hay problema. Si tú puedes darle. Ajá, ok. Bye. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. Elmer. Sí, Elmer, ¿verdad? Elmer Leonardo. Y yo dije, ay, me equivoqué de nombre. Sorry, mister, porque tiendo a cambiar nombre. Leonardo, tell me, do you have any questions? Dime cualquier duda o pregunta que tengas acerca de las clases hasta el momento. Dime, te escucho. Pues creo que la misma que tenía el compañero, que sí, hasta dónde teníamos que avanzar durante la plataforma. Ok, sí, ese es solo hasta la sección 1. Ay, no les mostré el ejercicio de ahora, pero... sección 1 hasta el día martes, pero si tú sientes que puedes terminar toda la sección ya mañana, por ejemplo, que tienes tiempo, o el domingo que tengas tiempo, hazlo, no hay problema. O sea, si ustedes avanzan solitos, mejor, y ya le puedo escribir ahí en el grupo a todos para que sepan. O sea, si ustedes pueden ir adelantando solos, no hay problema, y yo después les explico, ¿va? Si tienes alguna duda, cuando vayas avanzando en la plataforma, me puedes escribir también. Y no hay problema que cuando le damos a enviar, aparezcan los errores y se corrijan allí mismo, volver a enviar, no hay problema en eso. Bueno, te voy a mostrar la plataforma ahorita. Dame un segundo. Para que me digas cómo es que estás haciendo, porque no te entiendo ahí, como, o sea, lo corrige en el momento. O sea, cuando termino de responder las preguntas. Uh-huh. Siempre debes de darle clic acá en enviar, ¿verdad? Ajá, y me manda los errores. Ajá, por ejemplo, acá. Y lo corrijo en el instante, no hay problema. O sea, le dejas así. Ajá. Vale, por ejemplo, acá era esa, ¿verdad? Entonces, después de que la corriges, le das enviar. Sí, te sale bien, perfecto. Sí, no hay problema. Lo que yo no quiero es que la hagan... esa misma te vuelva a salir mala por tercera vez. Oh, ok. Porque te baja puntaje. Entonces, mejor cuando ya la segunda vez te salga mala, pregúntame, mire, ¿por qué me sale mal esto? Dígame, ayúdeme. Y yo te mando la respuesta correcta o te mando una captura de pantalla del ejercicio, ¿verdad? Para que lo hagas correctamente. Porque a veces es un puntito, una apóstrofe, vieras que a veces sí son cosas bien fáciles y sí.
Sí, es cierto. Y si no corrijo y no me va a dejar pasar a la siguiente. No, hay personas que lo dejan sin corregir, mister, es decirlo así, continúa y no hay problema. Ah, bueno, pero eso afecta, ¿verdad? Por el puntaje. Sí, porque lo que quiero yo es que todos lleven 100, 100, 100, 100. No quiero que lleven menos de 100, pero sí, por ejemplo, hay personas que no tienen mucho tiempo porque trabajan hasta sábado y domingo, entonces a ellos van a lo que da, o sea, a finalizar la plataforma van. Entonces, pero creo que ustedes sí tienen un poquito más de tiempo, entonces el fin de semana, sí o no, mister, sí tiene tiempo, ¿verdad? El fin de semana. Ajá, entonces, más o menos. Pero cuatro ejercicios rápidos se hacen, mister. Entonces, ahí básicamente, si te das cuenta, son cuatro ejercicios después de cada clase. Entonces, el de ahora me parece que es de audio. Me parece que el ejercicio de ahora, quiero ver. El 3. Ah, no. ¿Qué letra va después de tal letra? Mira, ya te voy a enseñar el ejercicio. Sí, esto es B. ¿Qué letra comes before Q? Antes de la Q, ¿cuál va? O, R, o, I mean, O, P, o, R. Es B. Ajá. Entonces le das clic y así. How many letters? Esta ya la pasé, creo. Ah, ya. Yeah, pues, Mr. George, good. Si ya te haces hasta la tarea 5, no hay problema. Ok. No, no hay problema. Ya termino todo eso y hasta ahí me quedo. Si tú quieres, puedes ir con la sección 2. Si tú sientes que puedes avanzar más, you can do it. Tú puedes. No hay problema. O sea, okay. Te vas aquí y mira, hay personas, por ejemplo, que en una semana me han terminado toda la plataforma y no hay ningún problema. Lo que sucede es que la plataforma es algo extra, como el workbook que le dicen a los chicos, ¿verdad? En la escuela, es como la trabajo en línea. Es okay. Como una pequeña práctica después de clase, pero algunas personas ya se saben los temas y dicen, ah, yo voy a avanzar, y la termina sin ningún problema. Entonces, si tú quieres ir avanzando, hazlo. No hay ningún problema. Como te digo, eso. Okay. Y si tienes alguna duda de que llegas a un tema y ya no entendés, quédate ahí y mejor espera la explicación. También okay. Puede ser así. Ajá. ¿Algún tema que tú quieras que te aclare ahorita, hasta el momento? ¿O alguna? No, hasta el momento todo sure. Bien. Okay. Okay. Todo can you tell me one sentence like affirmative in verb to be? ¿Me puedes decir una afirmativa del verbo to be con el she? She is uh-huh. a doctor. Excellent. ¿Me puedes decir en negativa cómo sería esa oración? Negative. No, she doesn't. No. Mm-mm. Ese es simple present. Ya me estás utilizando. Ya vi que ya puedes avanzar en la unidad 2. No, pero... ¿She? No, she is not. Ajá, exactly. Can you do a question? ¿Puedes hacerme una pregunta con el they? Ahora sí, con el they. They are... They are? Are they, perdón. Ajá. Are they a student? Excellent. Yes, they are. Perfect. You're good. What about, vamos a ver, y ahí, ¿cómo se, how do you say this letter? ¿Cómo dices esta letter? G. Ajá. How do you say this letter? Wait a second. Solo me salen amarillas y no se miran. This one. W. Ajá, ¿me podrías deletrear esta palabra? Ay, no sé, mira, espérate, te la voy a escribir acá mejor en la whiteboard, en la pizarra. Te voy a escribir la palabra que quiero que me deletrees. Oh, no, ya me acordé que aquí tengo en la presentación, spelling section. Me vas a deletrear unas palabritas, ¿ok? Okay. For practice, para práctica. Ok, this one. Let's see, mister. Mm-hmm. B. Uh-huh. R. Uh-huh. O. Uh-huh. W. Uh-huh. N. Excellent. Wow, that's awesome. Okay, let's do another one. Vamos a hacer otra. Qué fácil. ¿Cómo se deletrea eso? T. Uh-huh. A. E? No.
ti, 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 pepe. No, ajá. Sí. Ajá. Ti. Excelente. Vamos a hacer una más y la última. Ay, super easy. Dímela, vamos a ver, no mires las letras, vamos a ver, deletréamela así nomás, vamos, intentémoslo. A. P. P. L. E. Excellent, wow, that's awesome. You're fine with the topic so far. Veo que estás muy bien con los temas al momento. So, yeah. But if you have any questions like later, si tienes igual alguna pregunta más adelante con los otros temas, siempre pues me puedes escribir y ahí en WhatsApp te vamos a apoyar. ¿Ok? Ok, miss. Si terminamos, por ejemplo, como son 20 clases, ¿verdad? Y si alguien, digamos, no se conecta o no viene, por ejemplo, el lunes, digamos que Elvin Gabriel no se queda porque no puede, puedes tomar el puesto de Elvia. Igual a todos les he dicho eso, que pueden repetir. Si alguien más no okay. quiere, ¿verdad? Ajá, ahí va a ser opcional. Ok, so thank you, mister. Gracias por quedarse, mister, esos 10 minutos más. We will see you on Monday. Nos veremos el lunes primero, Dios, ok? So, bye. Good night, mister. Bye, goodbye. See you. See you. Bye.